vuelve a empezar. Todos vivimos la misma historia con deseos y esperanzas en busca de respuesta. A veces sería preferible vivir con esa esperanza sin conocer el desenlace. Es una historia de terror. Solo hay víctimas y monstruos. Y ningún bando es bueno. Pero exigencias del género. Nadie sale indemne. Esta no es la historia que yo esperaba. Esta historia nos comerá vivos. Esta historia es un monstruo. Y los monstruos tienen muchos rostros. ¿Alguien me oye? ¿Qué pasa? Vamos. Se han ido. Thank you.
Hola, nena. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué tal tú? Este viaje durará algo más de lo previsto. Siento haber estado tanto tiempo fuera, Logan. Mamá, no es culpa tuya que a la gente le dé por matar. ¿Qué ha pasado? Es el trabajo. Claro. Papá y yo estábamos viendo el último capítulo de La Noche se levanta. ¡Mamá, es la bomba! ¡No me destripes nada! Te dejaré que sigas viendo la serie que deberías estar viendo conmigo. Os quiero. Esto te pasa por irte de viaje de trabajo. Y yo... Saluda a Casey. Dile que no se coma tanto el coco. ¿Logan? Lo haré. Adiós, nena. Logan dice que deberías animarte. Niña rencorosa. A saber a quién he salido. No puede ser casualidad que aparezca otro cuerpo en cuanto llegamos al pueblo. Es como si el asesino nos dejara un mensaje. Me alegra que seas mi compañera de caso, Anderson. Te pega mucho. Toma tú el mando. Yo seré tu cobertura. Vale. ¿Algún tipo de consejo? Esto no me va a animar mucho. Vamos allá. Cauldron Lake. Se suponía que vendría el oficial a mostrarnos la escena del crimen. El coche está ahí, pero ¿el oficial? ¿Se lo ha comido un oso? Consultaré ese mapa. Será mejor memorizarlo antes de que nos traguen los árboles. Debería mirar ese mapa. ¿Eras tú el que quería cambiar? Creo que he oído a alguien. Podría ser el oficial. Puedo echar un vistazo. ¡Por aquí! ¡Hola! Agente Casey, ¿verdad? La Sheriff Breaker dijo que vendrías a hacerte cargo del caso. Cierto a medias. ¿Anderson? Saga Anderson. Estoy al mando de este caso. Creo que ya conoces a mi compañero, Alex Casey. ¡Ostras! Lo siento, discúlpeme. Soy el oficial Mulligan, ¿sabe? Se me acaba de ocurrir que... ¿Cuándo llegan los puñeteros federales, Mulligan? Los agentes federales están aquí, Thornton. Mi compañero Thornton está en la escena del crimen. No es precisamente el más listo de la clase. ¿Justo aquí? ¿Qué quieres decir? ¿Están contigo? ¡Joder! No me han oído, ¿verdad? ¿Y hay algún testigo? Sí, un par de forasteros. Me pregunto qué andarían haciendo en el bosque en plena noche. De los lugareños, muy sospechosos. Tampoco es que tengamos nada en contra de ellos, ¿no, Thornton? Pero no pasa nada. La Sheriff Breaker se los llevó al pueblo hace rato. Quiero ver el cuerpo. ¿Cómo se va hasta allí? Claro, es de lo más sencillo. Pon el agujero de la valla colina abajo en dirección al lago cerca de la vieja tienda. No tiene pérdida. Todo lleva cerrado desde que se valló la zona. La tienda, el camping, todo. Mulligan, diles que les espero aquí. Les daré una vuelta. Ya lo saben, Thornton.
¿Qué puedes contarnos de la escena del crimen? Iba a llegar a eso, Thornton. Creemos que algunos órganos se encuentran fuera del cuerpo de la víctima, cuando, ya sabes, lo normal es que estén dentro. Antes de acudir a la escena del crimen, podemos revisar los hechos que tenemos del caso. Quiero tener las pistas claras. El lugar mental. Mi versión de la técnica del palacio mental. Para revisar las pistas y resolver el caso. Crear un lugar mental para cada caso. Y usar la oficina local como modelo en mi mente. Todo está en el tablero. Todo lo que sabemos de los asesinatos anteriores. Conviene echar un vistazo. Veo que ya estás hasta arriba, Anderson. ¿Tienes el caso resuelto? Esto solo es el principio. Bajemos la colina, a la escena del crimen. Odio el aire libre. Me da migraña. Demasiado cielo. Casey, ponerme al frente. ¿Por qué ahora? Mira, Anderson, eres mejor detective que yo. Has resuelto casos imposibles para los demás. No quiero ponerte palos en las ruedas. ¿Piensas en retirarte? Ya sabes qué les pasa a los polis que dicen que ese va a ser su último caso. Muy graciosa, Anderson. La escalera está rota. ¿Podrás saltar? No soy tan viejo.
buen sitio para que te asesinen. Si te atrae lo del retorno a la naturaleza. Joder, debería haberme traído paraguas. A mí me gusta la lluvia. Es lo único aquí que me recuerda a casa. ¿Crees que los polis de aquí habrán puesto una lona? Si es así, yo pago el café. Oficial Thornton, entiendo. Así es, a su servicio, dispuesto a resolver el caso. El cuerpo está detrás de la tienda. Vamos, le mostraré. Ay, vaya, FBI, ¿eh? Mola mucho. Eso de perseguir asesinos en serie y tiroteos con mafiosos. Olvidaste las tapaderas de ovnis. ¿Qué? ¿Eso es real? ¿Reclutáis a gente? Thornton está bromeando. Limitémonos a ver el cuerpo, ¿eh? Esta es la escena del crimen. Lo encontramos en la mesa. No hemos tocado nada. Ya sabe, el procedimiento. Y eso. Gracias, oficial. No hay lona. Me debes un café. Bien. Examinemos a nuestro invitado de honor. ¿Coincide con el modus operandi de los anteriores? Paso 1. Examinar el cadáver. El cuerpo está colocado sobre la mesa. Parece ritual. Aparece otro cuerpo en cuanto llegamos al pueblo. ¿Casualidad? He encontrado el corazón. Contusiones en las muñecas por tirar de las correas. Herida de incisión punzante, pecho abierto, corazón extirpado. El corazón extraído del pecho, atado por las muñecas. Sin duda coincide con asesinatos anteriores, pero esta vez se dejaron el corazón y las correas. Más pistas que seguir. Es el cuarto asesinato del que tengamos constancia. ¿Quién es la víctima? ¿Quién lo ha matado? Debo encontrar más pistas. Hay mucha sangre en la mesa. La víctima murió aquí.
¿Sabemos quién es la víctima? Ya te digo. Se apellida Nightingale. Era del FBI. Llegó aquí hace unos 13 años. Desde entonces no he sabido nada de él. Bueno, hasta ahora. ¿Nightingale? ¿Robert Nightingale? Sí, seguramente lo conociste. Compañeros de armas y compañeras. ¿Así que conocías a la víctima? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale desapareció hace 13 años, en 2010. Igual que las demás víctimas. Sin duda, encaja con el patrón. A saber qué sucedió ese año. Probablemente algo que este pueblo busca olvidar. ¿Y qué pasó con Nightingale después de que lo cesaran? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. No parece una historia sencilla. But no happy ending. ¿Lo mataron aquí o lo trajeron después para exhibirlo? Recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked in a case. Robert Nightingale, ex del FBI, vino a Bright Falls hace 13 años. ¿Planearon el crimen para que fuera aquí? Alguien salió con prisa. Tiró el trípode. ¿Sería para una cámara? Alguien se bebió una cerveza. Estuvieron un rato esperando. Aquí hubo mucha gente. ¿Varios asesinos? Creo que eso es todo. Al menos por ahora. ¿Se te ocurre algo? Las huellas de calzado indican varios asesinos. Una multitud. Planearon este lugar para el asesinato. Dejaron pasar el tiempo y prepararon el equipo. Lo estaban esperando. ¿Pero por qué Nightingale? Llevaba 13 años desaparecido. ¿Por qué aquí y ahora? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Nightingale fue la víctima elegida. ¿Por qué? Pulso el interruptor y hace clic. No hay luz, pero hay alguien dentro.
Hay alguien dentro. Este no fue un acto de violencia cualquiera. Fue un ritual. Y Nightingale formaba parte de él. No lo veían como una persona, sino un contenedor para algo más. El agente Nightingale lleva 13 años desaparecido. ¿Cómo ha podido acabar aquí? Desde un lago que no es un lago. Está oscuro. Él también estuvo aquí. No puedes entrar en el lago hasta que él lo diga. Robert Nightingale volvía del lago antes de ser asesinado. Hay una relación entre el lago y Nightingale. Casey, echemos un vistazo en el lago. Ve tú delante. Buena idea. Por aquí, ¿no? Vale. Muy bien, pues yo estaré por aquí. ¿Una de tus corazonadas, Anderson? ¿Sucedió algo en el lago? Creo que Nightingale vino desde allí. Desde el lago. Seguramente buscando amparo donde cobijarse. Lo estaban esperando. Cuando te apetezca, me gustaría escuchar tus deducciones. Sí. No parece difícil. Nightingale estaba en el bosque solo, de noche, quizá desnudo. Sus asesinos lo esperaron y lo arrastraron hasta el camping, lo ataron a la mesa y le sacaron el corazón. Pero los testigos, los Booker, lo sorprendieron. No acabaron el trabajo. A mí eso no me encaja del todo. ¿Qué hacía ese tipo bañándose en pelotas en esta época? Eso aún no lo he averiguado. Ajá. Demasiadas dudas. Muchas preguntas y pocas respuestas. Me encantan. No sabía que había árboles tan altos. Da escalofríos. Hay que salir más. Aunque da cierto respeto. Hay un papel en el suelo. Huellas de pies descalzos. ¿De Nightingale? Salen de debajo de la roca. No tiene sentido. Una página escrita entera por una cara. No es una impresión. Escrita a máquina, a la antigua. Líneas tachadas y correcciones a boli. ¿Un manuscrito? ¿Es una historia? ¿El asesino dejó un mensaje? Es para nosotros. Es sobre nosotros. La víctima era de los suyos. El agente especial del FBI, Robert Nightingale. Luego estaba la página que hallaron. El primer peldaño hacia terribles profundidades. Estas palabras. Al leerlas me pareció un mensaje. Alguien sabía que estaban aquí. Jugaba con ellos. Una invitación. ¿Cómo no iban a aceptar? Aún sabiendo que les provocaría. Alguien nos ha estado observando. Como un juego macabro. Tenías razón. Me siento como pez en el agua. Nightingale estuvo aquí. Si él no dejó la página, los asesinos lo hicieron. Haré un perfil de Nightingale de esta página. Hallamos una página en el bosque.
la historia de estos sucesos. ¿Qué pinta Nightingale en esto? Llevo sus palabras en el pecho. Dentro, la horrible verdad. Debes de extraerla. Metieron algo en su cuerpo. Dentro del pecho. Debo averiguar qué es. La víctima era de los suyos, el agente especial del FBI Robert Nightingale, desaparecido aquí hace 13 años. Ahora, tras aparecer de la nada, había sido asesinado en un brutal y sangriento ritual justo el día de su llegada. Luego estaba la página. Esta página fue la primera página que encontraron, no la última. El primer paso que te llevaba hacia aterradoras profundidades, verdades secretas tiemblan más allá del umbral. Cuando leí las palabras, estas palabras, me parecieron un mensaje. Eran un mensaje. Alguien sabía que estaban aquí y lo que hacían. Y ese alguien estaba jugando a un juego con ellos, dirigiéndolos. Una invitación. ¿Cómo no iban a aceptar? La gran osadía que este misterio imposible les presentaba, aun sabiendo que acabaría provocándoles dolor. Creo que venía del lago, pero sus huellas carecen de lógica. Sí. Ya he encontrado todo lo que había. Examinemos el cuerpo y veamos qué encontramos. Casey, creo que han metido algo en el cuerpo de Nightingale. Da orden a los oficiales de que lleven el cuerpo a la morgue. Vale. Quien escribió esa página quería que pareciera una historia. La escena de un thriller. Odio todo esto. El texto decía que habría más. Me lo creo. ¿Pero por qué? Retuercen las cosas para crear su propia historia. ¿Con qué fin? ¿Crear una fantasía? ¿Proyectar sus deseos? ¿Somos personajes o el público? ¿Somos testigos de su creación? ¿O todo a la vez? La clave es el control. Decidir qué sucede y a quién. No dejes que te atrape. Demasiado tarde. Estoy enganchada. Necesito el siguiente capítulo. ¿Habéis vuelto? Bien. Espero que no os atascarais en uno de esos charcos grandes. La inundación está desmadrada, justo como dije. Oficial, quiero que trasladen el cadáver a la ciudad para examinarlo como es debido y cuanto antes. Vale, pero el forense llegará en una semana pasada la fiesta del venado. Ningún problema. Ya lo hago yo. Oh, y llamó la Sheriff Breaker. Tiene a los Booker en el pueblo, en el Oh Dear Diner. Oh, y toma una llave de la entrada. Es un atajo hasta el aparcamiento. Colina arriba. Gracias. Vamos al coche, a Bright Falls, a hablar con los testigos, los Booker,
¿En la cafetería? Me vendría bien un café. Probemos el atajo que mencionó el oficial. Buena idea. Bonito lugar, asesinatos aparte. Y qué bosques. El hotel es una cucada. Si nos da tiempo, debemos hacer una excursión. Anderson, no seas tan cruel. Anda. Los oficiales no son unos lumbreras. Espero que la sheriff me sea de más ayuda. Lo de los oficiales es comprensible. No creo que vean muchos casos tan bestias. Tengo que ir a comprobar algo. Vuelvo ahora. Vale. ¿Es una fiambrera infantil? Una fiambrera de la peli de Alex Casey. Casey odia aguantar las infinitas bromas por llamarse como un detective de ficción. Detesta esas cutres novelas negras, pero las pelis aún más. No logro encajar las piezas. El corazón extraído, un trípode, huellas que van a un punto muerto. ¿El trípode de una cámara? ¿Para hacer pelis snuff? Tal vez. ¿Y para qué extraer el corazón y tirarlo por ahí? Para distraernos y que lo busquemos. Hemos llegado. Volvamos a la cafetería del pueblo a ver a la sheriff. Aún le doy vueltas a la página del manuscrito. Jamás he visto a un asesino con tanto descaro. Por ahora has hecho un trabajo increíble. Con esas corazonadas tuyas, ahora vamos. Como tiros. No sabía si aceptar un caso tan lejos, pero este misterio es superior a mí. ¿Hay que pasar por el hotel a pillar algo de la oficina? Estoy listo. Aparcaré allí. Iré a la cafetería para ver cómo es el lugar. La cafetería está en la orilla. No hagamos esperar a la sheriff y a los testigos. ¿Huele a café?
¿Cuánto café has tomado, Charlie? ¡Ni lo sé, ni me... ¿Cuánto has tomado? No lo suficiente. Eso he tomado. Nunca es demasiado café. Es exquisito meditar agridulce. No quiero echarle flores, pero puedo afirmar que mi... Perdón. Nuestra carroza será la reina del baile de la fiesta del mesado. Lo adivino. FBI, bienvenidos a Bright Falls. Un placer teneros aquí. Os he traído café. El mejor de Washington. Un placer, sheriff. Me tomaría un café. A mí otro no me vendría mal. Soy la agente Anderson y él el agente Casey. Team Breaker, quiero que sepan que me alegra tenerles aquí. En serio, toda ayuda es poca. Sus oficiales dijeron que había dos testigos. Parecía que los creían sospechosos. ¿Mulligan y Thornton aún siguen con eso? No. Los Booker pueden ser muchas cosas, pero dudo que asesinos, aunque juzguen ustedes mismos. Están dentro tomando café y tarta para tranquilizarse un poco. Escucharé su versión. Casey, coteja tus notas con las del sheriff. Sin prisas. Hemos examinado los archivos que nos has enviado, sheriff. ¿Había desaparecido mucha gente más aparte de las víctimas que conocemos? Claro, pero desde que se acercó Cauldron Lake, el número se ha reducido. A ver si adivino. Las desapariciones aumentaron en torno a 2010. La cerca se levantó después. Sí, así fue exactamente. Luz verde, Anderson. Aquí estaremos. Aún no me creo que haya pasado algo así. Aún tengo ganas de vomitar. Venga, toma un poco de tarta. Así dejarás de pensar en ello. Disculpen, soy la agente Saga Anderson. ¿Son ustedes los Booker? Así es. Yo soy Tammy y él es Ed. Hola, agente. Ed, Saga está bien. ¿Y bien? ¿Se nos acusa de algo? Porque si no es así, quisiéramos volver al hotel a tranquilizarnos después de lo que hemos visto. Darnos un baño, gritar bajo las sábanas, esas cosas. No les acusamos de nada. Solo tenemos algunas preguntas. Nada que les comprometa, ¿vale? ¿Qué hacían anoche en Cauldron Lake? Soy escritora de crímenes reales. Hemos venido de Nueva York para investigar el caso de un famoso novelista, Alan Wake, que desapareció aquí. Estaba en el lago recabando información. Todo legal. Entonces, ¿qué vieron en el bosque? Salió un tipo desnudo del lago y... se comportaba como un zumbado y nos gritaba cosas raras. Claramente le pasaba algo. A menos que bañarse en cueros al alba sea costumbre local. Entonces oímos disparos y nos topamos con los chalados de las máscaras. Perseguían cuchillo en mano al tipo desnudo. Parecían una especie de secta satánica. Entonces nos piramos y llamamos a la poli. ¿Por qué creen que era una secta? ¿Máscaras y cuchillos no lo sugieren? Y gritaban. Todo el rato. La secta del árbol. La secta del árbol. La secta del árbol. Oh, y entonces encontramos... Ed. Era todo muy... siniestro. Eso es todo. La secta del árbol. ¿Qué es lo que me ocultan los Booker? He hallado su collar. El símbolo es dos triángulos. La secta quiere recuperar su abeto, Tammy. Santa Rita, Rita, Ed. Mi editor lo pondrá en la portada. Tammy ha encontrado algo. El collar de uno de los miembros de la secta.
Los Booker estaban en Cauldron Lake. ¿Por qué? La verja es para ocultar lo que hay allí. Dicen que el escritor se cayó al lago. Fiesta privada. Prohibido el paso. Mi libro tiene preguntas. Pásame la cizalla. Ellos entraron por el libro de Tammy. No tienen nada que ver con el asesinato. Estaban diciendo la verdad. Entonces allí encontraron algo, ¿cierto? Quizá un collar que se les cayó a los sectarios. Vale. Caramba. ¿Cómo lo ha deducido? Es una prueba. Tienen que entregarla. Vale. Vale. Te dije que no te lo quedaras, Tammy. Gracias. Esto podría resultar útil. Hazme un favor. No te vayas del pueblo por si tenemos más preguntas. No nos íbamos a perder la fiesta del verano. ¡Madre! ¡Saga! ¡Saga Anderson! ¡Benditos los ojos! No pensé volver a verte por aquí después de aquella tragedia que le sucedió a tu niñeta. ¿Cómo estás? Disculpa. ¿Quién eres? No sé de qué me hablas. Soy yo, tonta. Rose. ¿Me conoces? Pues creo que no. ¿Y qué tragedia le sucedió a mi niñita? Ella se ahogó. Tu hija. Es muy extraño que no lo recuerdes. ¿Cómo sabes que tengo una hija? Oh, ya entiendo. Estás bloqueando tus recuerdos traumáticos. Esto pasa en la tele muy a menudo. No. Creo que me confundes con otra persona. Por decirlo así. ¿Todo listo? Los chicos tienen a Nightingale en la morgue, si queréis echar un vistazo. Vamos. Bien, Casey, tengo una pista. Parece que tratamos con una secta. La secta del árbol. Una secta asesina. Joder. ¿Te suena de algo la secta del árbol, Sheriff? Solo la leyenda urbana. Si entras en el bosque de noche, la secta te lleva. Y similar. No vamos a toparnos con el gran brujo ni nada por el estilo, ¿no? De joven jugaba el rol de espada y brujería, y el brujo era mi favorito. ¡Buenos días, Sheriff! Parece que tienes visita. Ah, hola, Ted. Sí, huéspedes importantes. La fiesta del venado siempre atrae gente. ¡Sin duda! Cuantos más, mejor. Pásalo bien, Sheriff. ¿Qué me puedes contar de la camarera de la cafetería? ¿Rose? Es un poco lunática. Siempre lo ha sido. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho ahora? No paraba de decir que mi hija se ahogó. Hasta sabía cómo me llamaba. Muy raro todo, la verdad. Rose tiene un talento especial para decir disparates, pero no hay que tomárselo a pecho. Jefe, el cadáver está abajo, listo para salir. Sí, en la morgue, todo listo. Necesito verlo inmediatamente. Adelante, sheriff. Esta es la comisaría del sheriff de Bright Falls. Si necesitáis algo, pedidlo. Te agradecemos la ayuda, sheriff. ¿Eh? Compartimos la morgue con la funeraria de al lado. Presupuesto ajustado. Supongo que vosotros no tenéis esos problemas. Compartimos forense con otros pueblos y esta semana no viene, pero os arregláis, ¿no? Estoy cualificada para exámenes forenses, sí.
Algo tienen las morgues que siempre me alegran el día. Lamento discrepar. Solo bromea. Bien. Echemos un vistazo al paciente. Empezaré con un examen externo antes de analizar el interior. ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿Qué más pistas ofrece el cuerpo? Ajá. Pues le han dejado algo en el pecho. ¿Un papel? Heridas defensivas. Opuso resistencia. Parece texto. ¿Un tatuaje? Nightingale no me parecía un tío de tatuajes. El cuerpo muestra signos de haberse sumergido en el agua post-mortem. Algo no encaja. Aquí hay algo escrito. No consigo leerlo. A ver qué cuenta el cadáver de Nightingale. El texto está borroso, como invertido. Imposible tatuar el corazón sin sacarlo antes. Hay un papel dentro del pecho. ¿Lo dejaron ahí los asesinos? Nos enfrentamos a un grupo profesional de asesinos, no a un loco solitario. Dar con una fiambrera de las pelis de Alex Casey aquí no es casualidad. ¿Otro mensaje? Si voy a luchar contra la secta del árbol, debo conocerlos más.
Es una página como la de Coldron Lake. Nightingale buscó a Saga. No la vio. Los poseídos no soportan la luz brillante. Les hace daño y vulnerables. A Nightingale le faltaba el corazón y ahí estaba, matando. Han creado una fantasía sobre nosotros. Espera. Encontramos páginas como esa. No las vi relevantes para el caso. Las tengo aquí. No, no, espera. ¿Sheriff? Pero, ¿qué coño? A ver, chico criado. Pueden ver con luz brillante. Lo has dado. Mierda, mierda. Ya viene. Sin armas. La página decía de entrar en la luz.
encajar las piezas sea como sea. Lo que acabamos de ver no tiene explicación racional. Me gustaría culpar a una alucinación masiva por inhalación de gas volcánico, pero ambos sabemos que no se sostiene. Esto es sobrenatural. Me alegra que lo digas tú. Ahora podemos trazar una estrategia. Justo antes de todo el lío, el Sheriff Breaker desapareció. Puede que supiera más de lo que contaba. Parecía nervioso, como aterrado por lo que pudiera suceder. Otro misterio. La víctima de un asesino ritual se convierte en un monstruo. ¿Tendrá alguna relación? Me da la impresión de que la secta del árbol realiza rituales para crear monstruos. Tal vez. Deberíamos empezar por averiguar qué persigue esa secta. ¿Cuál es su fin? Normalmente no es la detective quien hace rituales, sino los asesinos. Abandonados sin remisión a su locura. Igual tratan de atraerte hacia ellos. Hacerte entrar en su oscuro mundo. Esto va mal. La víctima era de los suyos, el agente especial del FBI Robert Nightingale, desaparecido aquí hace 13 años. Ahora, tras aparecer de la nada, había sido asesinado en un brutal y sangriento ritual justo el día de su llegada. Luego estaba la página. Esta página fue la primera página que encontraron, no la última. El primer paso que te llevaba hacia aterradoras profundidades, verdades secretas tiemblan más allá del umbral. Cuando leí las palabras, estas palabras, me parecieron un mensaje. Eran un mensaje. Alguien sabía que estaban aquí y lo que hacían. Y ese alguien estaba jugando a un juego con ellos, dirigiéndolos. Una invitación. ¿Cómo no iban a aceptar? La gran osadía que este misterio imposible les presentaba, aun sabiendo que acabaría provocándoles dolor. La sala de autopsias era un caos, como si hubiera estallado una bomba. Nightingale perseguía a Saga. No la vio bajo la luz. Pasó junto a ella dando tumbos. Los poseídos no veían con la luz brillante. La luz los hería, dañaba su oscuridad interna, los hacía vulnerables. El interruptor hace clic. Muéstrame el chasqueador. Luces apagadas. Hay alguien en casa. Hemingway te trajo aquí, bruja. ¡Fuera de mi casa!, gritó Nightingale. Una ráfaga de terror sacudió la cabeza de Saga. La horrible verdad. A Nightingale le faltaba el corazón en el pecho y ahí estaba, matando. Un monstruo. El mundo había perdido su equilibrio. Te viste atrapado al otro lado del espejo. Saga había vuelto a Cauldron Lake. Debía dar con Nightingale. Entrar en la superposición no sería fácil averiguar cómo. Un ritual.
Saga lo aprendería, pararía al monstruo. No puedo forzarla. No se abre por este lado. No abre.
No se mueve. Estará cerrada por fuera. No se abre. No se abre por este lado. También le falta el corazón. ¿Se lo habrá llevado el cabrón? No puedo pasar. Estará cerrada por fuera.
Saga había vuelto a Cauldron Lake. Él también estaba allí, Nightingale. Él no era él. Era un poseído, una criatura de la oscuridad. Estaba más allá de su alcance, donde otra extraña realidad, el lugar oscuro, se entremezclaba con la nuestra. Este lugar y el lugar oscuro, una lona cubriéndolo todo, ahogándolo todo, una inundación de oscuridad, empapándolo todo, estropeándolo todo, pudriéndolo todo. La página lo bautizó una superposición. Saga debía perseguir a Nightingale dentro de la superposición. No sería fácil entrar. Hacía falta seguir unos precisos pasos, un ritual. Saga aprendería a hacerlo. Detener al monstruo antes de que volviera a matar era su trabajo. Él estaría dentro, esperándola. No se abre por este lado.
Saga había vuelto a Cauldron Lake. Él también estaba allí, Nightingale. Él no era él, era un poseído. Un cadáver se convierte en un monstruo. La luz sirve como arma contra él. Unas páginas que predicen el futuro sin explicación racional. Es el caso al que nos enfrentamos. Bien. La página sitúa a Nightingale de vuelta en Cauldron Lake. Lo llama poseído. Tenemos que ir allí y detenerlo antes de que haya heridos. Vale. Oímos disparos. ¿Estáis bien? ¿Os asustan los cadáveres? La Sheriff Breaker ha desaparecido. Nightingale se convirtió en un monstruo y hay oficiales muertos. Encargaos de esto. Hay que volver ya a Cauldron Lake. No me jodas. Es terrible. Haremos lo que podamos, jefa. Esto es una locura, Thornton. El corazón de Nightingale no está. ¿Cómo va a hacer nada? ¡Está muerto! Ya, vale. Es todo una majadería. Los monstruos no existen. ¿Y qué es eso de que el sheriff desapareció? O sea, así, sin más, por arte de magia, es imposible. Menudo par. Ay, madre, soy un turista y me he perdido en el bosque. Ojalá tuviera un guía turístico, además, hay osos. Oh, vaya, viajes de aventuras, hermanos Cosquela. Grandes experiencias turísticas a buenos precios. Eso es, soy Imo Cosquela, votado el mejor fabricante de café barra guía en el Coffee World Magazine. Y he preparado una visita que no olvidarán jamás. Pero Imo, he oído que el gobierno ha restringido el acceso a muchas atracciones naturales del lugar. Así es, Jack. El gobierno ha clausurado a Cali Canto muchas atracciones naturales. Por eso, en Viajes de Aventuras Hermanos Cosquela decimos que tenemos cizañas. Oh, vaya, no se te escapa una. Y les llevaremos donde deseen. Recorrer el Gran Parque Nacional Elderwood. Pescar en las cristalinas aguas de la presa de Bright Falls. Estar aves en la Gran Mirror Peaks. Llamen para vivir con este viaje la experiencia de su vida. Reserven y obtengan un 9% de descuento en este termo edición limitada de café Oh Dear Diner.
¿Qué tal? Han recluido a mi cliente más tiempo del necesario. ¿Me van a dejar hablar? Nightingale y su secta son peligrosos. Un momento, señora. Debemos estar preparados por si la cosa empeora aún más de lo que está. ¿Puedes llamar, Casey? Buena idea, Anderson. Aquí el agente Casey. Sí. Las páginas están acertando. Confiar en que quien las haya escrito no nos engañe. Cierto, pero es la mejor pista. Solo voy a echar un vistazo. Te veo en el coche. Ahora nos vemos. Vamos a casa de un colega guay a beber priva. ¿Te vienes un rato? No, Ilmo. Ya tengo bastante con llevar cuello alto y beber vino. Como un cretino. No, oh, vaya, sé lo que necesita Jack. ¡Que nos salva al rescate! Libera a tu bestia con cervezas. Pedazo de fiesta, gracias a... Es una cerveza rubia tradicional de Finlandia y la bebemos a la finlandesa. En el bar, mientras evitas tener que saludar a los extraños. Beber hasta perder el sentido en un bar con las fiestas comidas sin ahogarte. En la sauna, usar la lata para ocultarte el pipel y las miradas indiscretas. Participar en la tradición finesa de Kalsarikadi. Beber en casa en soledad, en ropa interior y sin intención de salir. No es triste si se hace queriendo. Cerveza sin cultura finlandesa. Bien, Rose, échame un cable. ¿De qué crees que nos conocemos? Aquí todos nos conocemos. Ya ha pasado un tiempo, pero jamás olvido una cara. Ni un pedido de café. Mi cara debe de ser difícil de olvidar. ¿Has visto algo fuera de lo normal últimamente? ¿Algún tipo raro con máscara de venado? Raro no, pero en breve va a venir un montón de gente de lo más animada con máscaras de venado para la fiesta. Raro es el que no lleva ninguna. Ya veo. ¡Hey! ¡Me alegra verte! Parece que cada vez viene más gente al pueblo.
Hola, señor ciervo. ¿Me recuerda usted a un sueño mío? Necesito algo para abrirla. ¡Ya nos veremos! Buenas. ¿De qué creéis que se trata esta vez? Espero que sea algún asunto jugoso. Disfruta del día. ¿Comprobaste la ciudad, Anderson? Estoy buscando la ruta. ¿Estás listo? Te espero. Aclara y repite. Es la hora de la cerveza. Tengo que sincerarme contigo, Anderson. Sé que hacía Nightingale aquí hace 13 años. Perseguía a un escritor, Alan Wake. Tammy lo mencionó. Escribe un libro sobre su desaparición. ¿Conoces al protagonista de sus libros, Alex Casey? Sí, he oído bromas sobre él. Casey el duro. Casey el cazasádicos. Lo siento. Mismo nombre, mismo trabajo. Es lo primero que piensas. Me molestaba, pero bueno. Luego, hace 10 años, empecé a recibir cartas extrañas. Partes de relatos describiendo muertes. Seguro que oirías lo que pasó en Nueva York. Algo, al menos. Empezaron a aparecer cadáveres. Obra de una secta asesina. Resulta que los fragmentos que recibí procedían de las novelas de Alan Wake. La secta imitaba los asesinatos de los libros. Creían que realizaban un ritual para traer a Wake de vuelta, su supuesto profeta.
Tras aquello, yo empecé a investigar la desaparición de Wake. ¿Y pensaste que este caso podría estar relacionado? Su nombre aparece. Solo quería que lo supieras todo. La próxima vez, dímelo antes de acabar metidos en una historia de terror. Según la página, Nightingale está en algo llamado la superposición. Debo averiguar qué es. Qué alivio no estar al cargo de este jaleo. Thanks. Busquemos a Nightingale donde fue asesinado. El escritor de estas páginas sabe lo que va a pasar. O porque forma parte del juego, o porque ve el futuro. Aquí suceden cosas inexplicables. Es un mundo que funciona con leyes diferentes. Debo comprender su lógica, por extraña que sea, para descubrir las pistas, para resolver el caso. He andado pensando en la secta del árbol. ¿Qué clase de culto se considera a sí mismo una secta? Según mi experiencia, no suele ocurrir. Aún hay cosas que se nos escapan. ¡Hola! ¿Cómo va eso? Esas señales de zona restringida no sirven de nada. Hola. Soy Saga Anderson. ¿Se puede saber qué hacéis aquí? Soy Ilmo Koskela. Un placer conocerte. Steven me ha contratado para que lo guíe por el bosque. Ha venido por un asunto gubernamental importante. Arreglar este pedazo de cacharro. Trabajo para el FBC, señora, y estoy autorizado. Seguro que vosotros estáis aquí por el asesinato. Terrible. ¿Qué tal lo lleváis? ¿Eso qué es? Una estación de vigilancia, señora. La Oficina Federal de Control mide la actividad volcánica y la toxicidad del aire, pero no hay que alarmarse, es solo con fines científicos. ¡Qué jersey más bonito, Saga! Parece nórdico. Seguro que te lo ha hecho alguien de tu familia. Steven, investigamos un asesinato ocurrido cerca de aquí. ¿Qué me puedes contar de tu oficina? Nada que no sea clasificado, me temo. Pero no sé nada de ningún asesinato. Las operaciones llegan de otro departamento. Vine para arreglar un par de cosas. Estos cables hay que cambiarlos cada 2 meses. Sí, son los mapaches. Los de por aquí son enormes. Tienen unos dientes que no te imaginas. Capaces de perforar un cubo de basura. ¿Cómo te enteraste del asesinato, Ilmo? ¿Sabes algo que pueda sernos de ayuda? La gente me cuenta cosas. Los hermanos Koskela son una institución por aquí. A propósito, si te apetece divertirte, pásate por Watery. Está muy cerca de Bright Falls. Tenemos el parque temático Coffee World. Y tenemos sauna. Sauna Yavicta. Además, tenemos distintas visitas guiadas. Caza, pesca, senderismo. Hay para todos los gustos. Sea lo que sea, fijo que lo encuentras. Este jersey me lo hizo mi madre. ¿Cómo lo has sabido? Lo sabía. Mi madre solía hacernos jerseys de puntos similares a mi hermano y a mí. Watery, mi pueblo, fue fundado por inmigrantes finlandeses. Tu nombre y el jersey me han hecho creer que tu familia también era de Finlandia. ¡Suomi! ¡Finlandia! ¡Hulla! ¡Karjalanpidaka! Casi. Mi familia materna vino de Suecia. Aparte de eso, no sé mucho más sobre ellos. El jersey me ayuda a recordarla. Eso es todo. ¿Qué coño es esto? ¿Qué encontraste, Steven? Nada. Algo que no debería estar aquí. Mapaches, anda ya.
Vamos a la escena del crimen, Casey. Me inquietan muchas cosas sobre este caso. Pero una en concreto me quita el sueño. La desaparición de Breaker. No me encaja que fuera cosa de Nightingale. Estaba a punto de darte más páginas. ¿Algo alguien no quería que las tuviéramos? ¿O quizá lo estaba protegiendo de Nightingale? ¿Combustión espontánea? No lo sé. No es el tipo de desaparición que investigamos normalmente. La escena del crimen se está empapando. No me importa la lluvia. Me recuerda a casa. Ni rastro de Nightingale. Pero según la página, estaba en Cauldron Lake, en una superposición. ¿Cómo llegamos hasta él? Puede que encontremos algo que nos ilumine. Ya hemos visto antes este símbolo. Bueno, ojo. Pies descalzos. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case. Estoy en ello. Te hablo por radio si veo algo. Las huellas conducen al agua. ¿Y de aquí a dónde fue? Siento algo. Una presencia. Nightingale no está lejos. La secta del árbol está detrás de los asesinatos. El caso acaba de complicarse seriamente. Tendré que abrir un nuevo archivo. Es mi primer caso con una secta. ¡Qué emoción! Piensa, Saga.
¿Qué es eso? Parece que reacciona a la luz. Estas huellas no son las mismas de antes. Van hacia el árbol. No salen de él. La linterna hizo desaparecer lo oscuro. Había cubierto. Ya había colocado el fusible. Saga entró en la Witch's Hut. Dentro, una luz brillante. Había objetos que se manifestaban ante Saga, como si la luz los hubiera hecho aparecer. El Witch's Hut. Vale. Ya había colocado el fusible. Lo había encontrado rebuscando entre la basura del bosque. Saga entró en la Witch's Hut. Algo pasó a su lado. Una presencia. Familiar, pero fue incapaz de identificarla. Algo hace tiempo olvidado. Intentó aferrarse al recuerdo, pero no sirvió de nada. Dentro, una luz brillante. Saga se sentía a salvo, como si allí nada pudiera dañarla. Había objetos que se manifestaban ante Saga como si la luz los hubiera hecho aparecer, extraídos de la oscuridad. Un cambio de la realidad, cargados de significados ocultos. Un termo de café, una caja de zapatos, una fregona y un cubo, un póster en la pared y en el armario, otra página del manuscrito. Sé que Nightingale está en la zona de Coldron Lake. El árbol era un umbral. Este lugar y el lugar oscuro. Esto te sobrepasa. Siguiente parada. Estación de la calle Caldera. El portal. ¿Es una puerta? ¿Hasta Nightingale? Al parecer guarda relación con un árbol. Witch's Ladle. Esto es el Witch's Hut. Anderson, me ha parecido ver algo en el bosque. Probablemente sea un venado, pero voy a mirar. Bien. He encontrado otra página. Estoy siguiendo una pista. Llama en un rato. Vale. Sí.
Según la página, la cabaña se encendía y mencionaba un fusible. De fusibles le falta un fusible. Debo encontrar uno para encender las luces. Este fusible está roto. Este parece estar bien, aunque la gente no debería tirar basura. ¿Otra fiambrera? ¿Pero esto quién lo va dejando? Otra página. Esto avanza. La imagen de la bruja en el cartel. Saga se dirigió a la bruja, la línea borrosa del corazón. Recitó de memoria la segunda parte. Te he traído el corazón, bruja. Muéstrame el terror. Saga introdujo el corazón por el agujero del cartel.
Witch's Ladle se cernía sobre Saga, observándola a ella y a la bruja. La imagen de la bruja en el cartel. El corazón de Nightingale, un bulto frío e inerte en su mano. Su definición de cordura había cambiado desde que llegó al pueblo, pero confiaba en las páginas. No tenía más remedio. Saga se dirigió a la bruja. Entrecerró los ojos para leer la primera parte de las palabras del ritual, la línea borrosa del corazón. Recitó de memoria la segunda parte, las palabras que había leído en la página. Te he traído el corazón, bruja. Muéstrame el terror. Saga introdujo el corazón por el agujero del cartel. Esa era la llave. El árbol era el umbral. Esto ya está solucionado. Esto va aquí y esto allá. La página de Witch's Hut parece describir una especie de ritual. El corazón de Nightingale ha desaparecido de la morgue. ¿Dónde estará? Para entrar en la superposición, tengo que encontrar el corazón de Nightingale, leer la línea impresa en él y la de la página del cartel de Witch's Ladle, y luego empujar el corazón por el agujero del cartel. Necesito el corazón de Nightingale para ir a la superposición. ¿Dónde está? El sectario se inclinó. Estaba ahí, pero elevado. Nightingale estaba ahí. Lo contrario a manchas solares. ¿Quién lo dijo? No es eso. No tengo lo que necesito para hallar el corazón de Nightingale. Debe de haber más. El corazón de Nightingale. ¿Dónde está? Mientras tanto, estaban jugando a las cartas en la tienda. La bruja le robó el corazón. Sal de mi casa. El corazón de Nightingale está en la tienda, en una nevera. Iré a la tienda a buscar el corazón. Casey, voy a la tienda. Creo que sé cómo entrar en la superposición. Oído. He seguido las huellas de un vehículo todoterreno en el bosque y me he desorientado. ¿Te has perdido? Solo me he perdido una vez en la vida, Anderson. Los años que pasé con mi exmujer. Sabré volver. No te preocupes. Nightingale mencionó la tienda general. Tengo que ir a ver.
Un sectario. Un monstruo. Como Nightingale. Saga se aproximó a la puerta rota, con el arma dispuesta y la linterna apuntando al frente. Nightingale dijo que estaría aquí. En Cauldron Lake, la tienda estaba cubierta de maleza, abandonada a su ruina. A Saga se le vino a la mente la secta del árbol. Habían estado aquí, esperando, planificando un aterrador asesinato ritual. Mientras tanto, jugaban a las cartas en la tienda, como si se tratara de una noche más de póker. Saga se acercó a la puerta. ¿La había roto el animal? Se oyó un fuerte golpe. Saga se encontró cara a cara con un miembro de la secta. Una figura descomunal envuelta en un impermeable. Velamos en la noche. Ojos salvajes tras una máscara de venado de plástico. En la mano alzada, un hacha. Se ve mejor el texto del corazón. Es legible. Parece literatura, pero ¿qué significa? Reconozco este lugar. La nevera. El corazón. Sabía que estarían aquí. Como si lo hubiera soñado. Debo darle el corazón a la bruja. Tiene sentido. He hallado el corazón en la nevera, tal y como ponía en la página. Los mismos números que los de la lotería.
Casey, hay sectarios en la zona. Son poseídos, como Nightingale. Ten cuidado. Gracias por el aviso. Aún sigo buscando el camino de vuelta. Menudo sentido de la orientación. Puedes soltarme en cualquier ciudad del mundo, borracho y con los ojos vendados. Pero entre tanto árbol... Claro, claro. Voy a Witch's Ladle. Tengo que hacer un ritual para abrir la superposición. Este caso es demencial. Pero emoción no falta.
Tengo que solucionarlo en el tablero. Ordenaré ideas en el tablero de investigación.
Bueno, unos monstruos menos. Rompió al otro lado del espejo. Tengo el corazón, bruja. Muéstrame el terror. ¿Sigues de camino? Casey. Casey, do you read me? Joder. Vale, pues tendrá que ir Saga sola. ¡Mamá! ¿Logan? ¡Mamá, ¿Logan? ¿Dónde estás? ¿Qué coño dices? Logan está en Virginia. Estás delirando. Por favor, ayúdame. ¿Qué era eso? Espera. ¿Me habré perdido? No, por aquí voy bien. Tengo que avanzar. Es como un bucle. Parece una pesadilla. El escritor se metió en el lago y desterró a la presencia oscura. En el bosque aún quedaban poseídos. El lugar oscuro retrocedió. La corriente atrajo al centro a todos los que había invadido la oscuridad. Allí estaba Nightingale. Uno de ellos, la presencia oscura, Jagger, se había apoderado de él. Esa bruja había robado su corazón. Se hundieron bajo las aguas. El lugar oscuro, merodeando en las sombras, murmurando para sí mismos. Está oscuro. Me he perdido. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No recuerdo nada. Hace frío. Cabañas de alquiler de lujo en Bright Falls. ¿Quién decía eso? ¿Me oye alguien? Necesito ayuda. Por favor. Ya basta. ¿Por qué a mí? Debes extraerla. Sus formas se movieron. Ecos de los sueños del escritor. Aparecieron y desaparecieron. Hasta la siguiente historia y la siguiente, el escritor había vuelto a escribir.
escribía otra vez. Está aquí, Nightingale. Es su placa. Thank you.
Mm-hmm.